muy buenas muy buenas ¿Cómo estáis novianos pues nada aquí estamos en un, en un día más de estos de videojuegos en un día más de descubrir las novedades que van trayendo las cosas de los catálogos de la psvr de oculus de yo no sé HTVive, cualquier experiencia o juego que queda por aquí aquí estamos para jugarla los martes y los jueves seguramente no os hayáis enterado que estamos haciendo los martes esto y tampoco os enteraréis de momento que los jueves lo estamos haciendo, pero bueno, poquito a poco, nosotros ahí a piñón, a ver si, si esto va. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas, pues es que lo primero tengo que cambiar el calendario de Twitch, que sigue poniendo miércoles. Me sigue poniendo... Este es el caos ¿Cómo? de Real Virtual de Audiovisual. <laughs> eh, en algún momento aprenderemos a configurar todo esto, pero es que tiene que dar tiempo, es que esto es una... Bueno, vale, entonces eso, que es un poco locura que muy buenas a todos los que hayáis venido por aquí eh, aunque seamos poquitos ya veréis como poco a poco iremos siendo más yo creo que haciendo las cositas un poquito más rápido como lo estamos haciendo y un poquito más cortas atraeremos a más gente y si no pues volveremos a nuestros tochos de dos horas y media y aquí aquí para después gloria que venga vamos a empezar qué juego tenemos así para empezar la temporada sí a ver o sea lo... Hoy solo tenemos un juego porque la idea es que los martes traigamos el juego que creamos que tiene más, más nombre o más, no sé cómo llamarlo, pero, pero bueno, el que tenemos hoy, que es Fracket, que es de sí, Dreams, señor. que sonará, vamos, eh, Dreams, Suti Fruity, eh, Phantom Cover Ops, ese que te, tanto te encantó, Oscar, de la canoa, Eso es. eh, Perfect de relajación, Bloody Zombies, que era... Eh, típico beaten em up de estos 2D bueno 2D bueno, sí, decir. espera si, si, si quieres tenemos tenemos mira este es el, el catálogo bueno, de esta gente también son los responsables del desarrollo de la experiencia de de, uh -huh. de Zero Latency de, de Far Cry no que la que está de, de eso en el centro arcade de Zero Latency con, con Ubisoft este es Fruti, que este lo probamos en una games con Oscar te acuerdas hace unos hombre, años. Hombre, cuando nos cogimos <laughs> ahí en Alemania y, y sí y sí, no sí. teníamos la pinta no teníamos la pinta y luego es verdad no, que pues, nos lo instalamos bueno, aquí claro. y, y vaya pues vale pues eh, disparar frutas estaba muy bien hecho es verdad que todo lo que hacen Dreams tiene este es el de relajación perfecto sí pero bueno, bueno que... ahora está viendo su disfrute otra vez su también hicieron Dime. The Assembly, sí, que era otro juego sí. también interesante y han terminado haciendo una cosa que se llama que se llama Fracket que si quieres, vamos, vamos a ver el. Mira, este es el, este es el tráiler que sacan. Cuidado con la violencia, con la sangre, con otro juego de matar. No de puzzle. Ya me gustaría a mí que fuera de puzzle, pero bueno. Eh, y ahí está. Tú ya lo has jugado antes. O sea, no nos hagas spoiler porque ahora vamos a verte jugar y, y empezar. No, yo no lo pero... analicé, lo analicé Dark, otro compañero de Raro Virtual. Y yo solo he jugado, digamos, dos fases, ¿vale? Mm. O sea, que, que, que lo que voy a jugar ahora con vosotros es nuevo para mí también. O sea, que no, no, no he llegado por ahí. Voy a seguir avanzando. Bueno, pero a mí lo, puede... lo, le habrás dado o sea, a empezar, ¿no? La, la, te lo has hombre, instalado. Claro. Vale, vale. Hay una demo gratuita del juego que sí. es de la primera misión y es así, me la he pasado. No os voy a enseñar lo mismo contenido que la demo. Vale. Pues, hombre, se, se, se agradece, se agradece. El... Bueno, a ver. Pinta tiene. Así de primera. Luego ahora empezamos a jugar. Pero Pinta... El juego promete, ¿no? O sea, es una de las cosas que ellos habían dicho que, no sé, si habéis leído la noticia en Real o Virtual, lo que dicen ellos es que querían la libertad absoluta del videojuego, querían ser vuestro propio héroe, su propio héroe, esas cosas que todo el mundo dice de la realidad virtual y que luego es tan difícil de conseguir y tan cara de hacer. juego, juego de acción, frenético, shooter, de pegar tiros y con coberturas dinámicas que ahora veréis cuando lo juguemos, que es algo interesante que creo que bueno, bajo mm -hmm. mi punto de vista la aporta para la jugabilidad como veréis y la historia del juego no es más que, que tenemos que salvar el planeta no? los típicos somos el héroe ahí se estamos queda. ahí en las montañas nevadas y tenemos que no infiltrarnos pero sí hacer frente a un ejército como lo llaman interdimensional <laughs> mm. con, con armas superiores guardé bueno, ah. su historia voces en inglés pero sus en español que eso también es importante Así de comienzo... ¿Qué que, que te diga? No se han gastado mucho dinero en el guión. A ver, estamos siendo... Ya sabéis que somos un poco haters aquí en Real Virtual. Nos gusta... Pero es que es verdad, leche. Si te, si te haces un... ¿Qué tienes que ir un juego? Salvar el planeta. Muy bien. ¿De quién? Pues de unos alienígenas o de... Pues, por. estoy diciendo por encima. Luego sí, tiene su me, historia me, y... claro, me imagino que el tío pues, habrá tenido una infancia muy dura. Su familia pues, también sufrió mucho. no. O sea, que en la dimensión. Pero, pero así de primera... Hombre... Hombre, claro que estos son los que hicieron los de la barca, que yo lo, que ese juego nunca lo he entendido. El ir, por ahí, el ir remando en una barca y no poder porque, bajarte de la Porque no está Gaby aquí, si no te diría que es un juegazo. Que es un Cobra. <laughs> Bueno, si aquí alguien piensa que es un juegazo, que lo diga. Voy a ir El, a ¿vale? el Phantom cover Sí, 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 vete, vete dándole. El... Yo lo que voy a intentar es que a ver si esto no se cuelga, porque como es el primer programa y, ya está, y hemos cambiado muchas cosas, eh, a ver si esto no se cuelga. Bueno, es eh, importante que solo pues, se puede jugar con los con los moves, ¿eh? o sea, si no tienes bueno, los so... controles moves no puedes jugar. Eh, eh. Pues, eh, pues, ¿tú lo tienes? Sí. No, Oscar, que te compraste. Sí, además la lo tengo play. ahí. Mira, lo tengo ahí. No se ve porque hace mucho sol aquí, pero pero sí, 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 sí. El... ¿Qué pasa si hago esto? Venga, vamos a porque como es el primer día vamos a probar. Eh, no, no, pues no, pues no, pues no lo he hecho. No lo ha hecho. No ha hecho una cosa que debería haber hecho y es poder leeros. Poder leeros en algún momento. En algún momento. Y yo creo que esto lo, lo, lo conseguiríamos hacer. Pero. No, no tengo ni puñetera que le ha pasado. Bueno, en fin. Venga, vamos a empezar. Eh... Tú, tú me avisas que yo no veo, Cuando no, te ya... <laughs> no veo nada. No veo nada. O sea, veo el juego. No no veo veo nada. el juego. Vale. Eh, Ramón, a ver qué pasa. Ahí está, a ver, mueve la cabeza si eres tú y no está, esto no está grabado. Estoy mirando ahora un. Sí, va, va con un. A ver, va con un ligero. O sea, hay tres, tres o cuatro segundos de retraso, ya lo sé. Vale, vale. Déjame probar otra cosa. Voy a, voy a ver si hay sonido. Yo creo que no, ahora. Habrá... Habrá... ¡Ay, wow. vale, sí. Sí, sí, pero hay sonido, pero también se viendo está. en directo, ¿no? ¿no? como aquel directo que hicimos la otra vez. <risa> <risa> Pero también se está colando el mío y no tengo ni puñetera idea de por qué se. Ah, claro, porque vete tú a saber. Pues eh, un segundo. Venga. Eh, bueno, tú estás ahí dándole, si quieres. Eh... Bueno, yo estoy aquí. Este es el menú principal que ya veis que. Bueno, es como una foto 360 que habéis fijado en la. Esta petrolífera, bueno, no sé uh -huh. cómo llamarlo, eso que hay ahí al fondo, esa, ese complejo, que el fuego está parado, ves un sprite ahí, o sea, esto es una imagen 360, pero con la ventisca, con la nieve que viene, y el sonido que, que imagino que escucháis también. No lo sé, decirnos por ahí, se oye el sonido, se, se tiene que oír ahí, mira, como gente, hola, porque yo lo oigo, pero no sé si la gente lo oye. Claro, yo también sí, lo oigo, bien. pero. Bien, hemos ganado algo, hemos ganado que se oiga. Esta temporada se oyen las cosas. Nos ha costado <laughs> seis meses. Venga, vale. Que te iba a decir, a ver. Les voy a enseñar primero las opciones, ¿vale? Como siempre solemos hacer. Sí, pero te voy a hacer yo preguntas, porque como yo tampoco voy a poder jugar, entonces te quiero hacer una pregunta. Eh, de primeras. De primeras. Espera, a ver si quito el cartelito, porque ya cansa. Vale. De primeras. En los juegos de los miércoles, hoy de los martes, perdona, los juegos de los martes van a ser buenos juegos, porque como has dicho, los juegos eh, así un poco más chorras, más a, a experiencias. Priori, a, priori, a priori, eso es, puede que sí. haber alguna sorpresa. Pero bueno, los jueves, juegos un poquito así, los martes, la joya de la corona. Este juego es eh, Joya de la Corona, como tal, tenemos que intentar verlo desde una perspectiva un poquito más crítica. ¿Qué tal la primera sensación del menú? Que ayer es donde muchos juegos, por lo menos en PC, es verdad que algunos eh, están ahí un poco raspados, ¿no? Tú aquí dices, estoy en un, un buen transmite... Sí, sí, no, la, primer, la, la primera impresión es buena. Y lo único que, pues bueno, la imagen 360 que os digo que rodea es lo único que, bueno, que te tira un poco para atrás, ¿no? Pero, pero por lo demás es algo puntual, ¿no? Que, o sea, que una vez que te ame, el menú que tienes delante está bien. O sea, sencillo uh -huh. y, y acorde con el diseño del juego, que ya veréis que, que es así, es el y ni tipo cómic visual. No ve la gráfica. Eh, uh -huh. Bueno, el, el juego tiene todas las opciones que os podéis imaginar. Lo único que el movimiento, como no tenemos stick analógico, pues es orientado al controlador. O sea, es... Oscar, a ti esto te molaría máximo. Pero sí. claro, yo soy normalmente orientado en la cabeza. Y... Claro, tiene una pega que a mí me puede llegar a marear ese movimiento. Pues eh, sí, sí. Y luego tiene el modo escalada, que lo puedes desactivar. El giro suave, los por grado, velocidad de giro. Eh, si puedes, puedes activar los límites del Guardian. Y bueno, los controles son como, como por ejemplo, ahora sí si los Sims, que es otro juego que o sea, hace poco, igual. O sea, son como pulsando este botón izquierdo, te mueves vale avanzas y tú ya orientas el movimiento y ya con los otros botones el, el, el botoncito cuáles son el la X y el círculo giras izquierda o derecha bueno esto es como la mayoría de juegos de PlayStation VR vale y te recomienda jugar sentado pero puedes jugar de pie sin problema vale me parece me parece a ver a ver así sentado eso no tiene mucho glamour Ahí el tío sentado en la silla, podrían haberle hecho Se pues lo recomienda. No, 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 no. Me refiero al gráfico. Al gráfico. Parece que estás ahí esperando en la, en la al médico en la consulta. Es, tiene que ser un poco más. Bueno, da igual. Seguimos. A ver, que los martes somos muy galleros, que nos vamos a meter con todo. Tiene viñeta, pero se la voy a desactivar por vos Gracias, vos. gracias. No vomites, ponte ahí un algo. Eh, Subtítulos en español, pero luego veréis cuando empiecen la pega que tienen. Que es que tiene un fondo que, que, que a veces dificulta, se ponen un poco en medio. Ajá. Y ya está, hay vibración y poco más la, lo que son las opciones. Bueno, a ver, tampoco se echa de menos grandes cosas. Eh... Pero bueno, voy a poner el juego ya, ¿vale? Voy a continuar por donde me quede. Vale. Que después de, la, de lo que es la demo, ¿vale? Vamos Entonces, bien, porque la... tenemos cuarto de hora más. O sea que vamos bien. Vale. Rocket. Hombre, a, a ver, así. Carga. Me bueno, pueden haber hecho ahí un dibujo, ¿no? <laughs> Cargando. Di un dibujo. Digo. El... Tarda mucho en. ¿Tú, tú tienes la PlayStation 4, tenías la. Esta es la Pro. PlayStation 4 Pro. La Pro. No tienes la 5. Tienes todavía. que pulsar para, para calibrar, ¿vale? Y empieza aventura en la montaña. Aventura el juego tiene la... zona, zonas de esquiar, zonas de ¿Sí? escalada y zonas de, de moverte tú libremente, ¿no? Esto es un poco de klein Si estáis viendo aquí, tengo activado que te que te da como ayuda de dónde tienes que agarrar o o incluso los ah que es una que es, una cueva, es que no sabía lo que era. ¿Veis si ¿Ve subtítulo? sí. ¿Ve los subtítulos. Quiero averiguar qué demonios pasa ahora que tenemos la oportunidad. Sí 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 lo estamos leyendo además. Sí, sí. Y, y las, las voces están en, en inglés no por lo que leo. Las voces están en inglés. Sí. Qué pena. Vale, qué pena. Thank you. Yo no sé vosotros, pero a mí la escalada, el VR, es algo que todavía no, no tengo piernas virtuales, ¿sabes? ¿Te marea? Pero, ¿sabes lo que me marea? Cuando es haces que... estas cosas y, y la cámara te gira sola, ¿sabes? de la vista. Así ya, ya. No sé si me explico. Joder, pues de Klein lo flipas, claro. No, no, yo de Klein no, no soy. Y si miras para arriba, si miras para ¿Hay algo arriba? ¿Hay luz arriba? Es todo oscuro. Sí, sí, a sí. Ver si hay una máquina ahí. Esto es una taladradora de la misión anterior que hemos tenido que. Que pararla en teoría y bueno, y ya está. por aquí. Por aquí, sé yo, yo, dice se come mucha pantalla los cuadros de subtítulos. Buscamos donde damos caña ¿eh? en torno sí, no es verdad. Es verdad. <laughs> está bien, no tienes avatar completo, solo son las manos. No hay colisiones, ya lo adelanto, pero bueno, tampoco le vamos a dar con el se O sea, puedo sacar una pistola como veis. Y tengo también una ametralladora. Solo tienes dos armas, pero va cogiendo en teoría. Eso es nuevo, eh. Tipos. O sea, pistola ametralladora. Es nuevo la, eh... la munición. ¿Es, es nuevo cómo se ve las balas que quedan dentro sí, sí. de la. Eso no lo hemos visto en ningún otro juego. O sea que eso. Bueno, no sé por qué razón les ha molado hacerlo. Porque. Cuando se gasta, tienes que poner la mano en el cargador. O sea, no te coge el cargador de, del cuerpo, ¿vale? Ya. Pones la mano en el cargador. Y tiene acción automática. Y, Ahí, y le, la y martilla. Más. Vale. Bueno, a ver, bien. Y bien. esta arma tiene balas infinitas, pero la ametralladora, la si os fijáis, ahora saldrá, tiene eso, 120. 120, sí. Y bueno, si veis cierto tembleque realmente no sé yo, ¿eh? son los MUF, ¿eh? Eso <laughs> es normal, ya sabéis, el tracking de Bueno, nos queda un año, nos queda menos de un año para que cambien estas cosas. Que la iluminación, eh, la sensación de, de, de entorno, eso está logrado, ¿no? Por lo que veo. La definición, diría yo, siendo PlayStation VR, ¿vale? Y ya sabéis que la consola muchas veces tiene que, que no se vea tan nítido, ¿no? Que sea un poco borroso. Y este juego, la verdad, es que consigue que, que se vea bastante nítido. Y sobre todo para los escenarios que tiene, que ahora lo veréis, la profundidad. Y la primera impresión aquí es muy buena. O sea... Tirando, que te que viendo el estilo gráfico, que es así, Celsai, un poco tipo Borderlands. Es que te iba a decir que a mí me recuerda a un mogollón a Borderlands, pero así, muy cómic, muy. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿No? sí Celside, como has dicho. Bueno, voy a empezar esto, que seguramente empiece la acción, ¿eh? Pero eso, espera un momento, ¿te vas a poner unos skis? Sí, sí, sí. Tienes que ir con la cabeza, como veis, que dice que tienes que ir con la cabeza. ¿Y eso hace. Joder, que te matas. ¿Eso hace algo? ¿Hace algo? ¿O, o sea, da sensación o es un truñete. Bueno, la sensación de. Hostia, espérate. Que... Te están no, poniendo que está, fino, está pero fino, filipino. Eh, o sea, que la sensación. Claro, no, bueno, sé. Tenía que... no, la sensación es buena. ¿Y no marea? ¿No es complicada? No, no. O sea, tú vas con la cabeza inclinándote para, para moverte a los lados. Sí. Y esto a mí no me ha mareado, yo te digo. Yo creo que lo que me ha mareado, que, que el otro día cuando jugué me mareé un poco. Sí. Fue. Guau, wow. <laughs> fue lo de la escalada y el tipo de movimiento con la mano. A ver, a mí el juego, si fuera de andar, o sea, si fuera así ahora andando, lo que viene a ser un juego normal, no, no, bien. El juego, el juego ahora, cuando lleguemos a esto, una primera zona de escalada, ah, vale. o sea es, es muy 007, es muy, es muy Golden Eye. Claro, tiene distintas, distintas luego escalas, como habéis visto, y en fin. Vale, pues eh, bien, ¿no? Eh... Sí, sí, de momento, pues eso, acción, o sea, Arcade. No esperéis una IA tampoco muy allá. A ver, vamos a hacer un salto aquí, si sí, puedo. Tengo aquí, puñete, que vale. Vale. Eh, bueno, que nos lo hemos dicho a los que vinierais el domingo, que ya somos afiliados, que somos afiliados, que, que Twitch somos colegas de Twitch. Así que, pues eso, a mí me, ha, me han dicho, tienes que decir estas cosas de si queréis suscribiros suscribíos no hacer, a ver, hacerlo si os da la gana. Eh, pero es un poco largo, ¿no? Es un poco largo, esta, esta, esta pantalla es un poco larga, ¿no? o sea, para la tontería, quiero decir que esto a lo mejor debería haber sido un, un modo de el juego, juego en más. Total, según nos dijo nuestro compañero, son sí. unas tres horas o por ahí, depende también cómo juegues, ¿no? Ya. tiene tres niveles de dificultad sí pero pero básicamente el difícil es que te da una vida para completar el nivel y el fácil no. es que te da el mira láser en las armas ah bueno o sea que yo creo ver. que la IA de, de los enemigos no cambia a mí esto me recuerda me recuerda bueno, sí, que el, es que además la, cajas... la vi el otro día otra vez la de Inception ah sí <laughs> eh, pero bueno en algún momento llegarás, ¿no? O esto que, que son 15 sí, sí, minutos. Claro, sí, los... porque es que vale. no lo has jugado. Pues tú sigue ahí dándole hasta que... Hombre, que no te maten. Pero yo creo que por ahí has Pero, pasado ya varias veces, ¿eh? Bueno, no, métete, no, no, no. métete en la puerta esa. Métete en la Pasa ya de esquí. Que ya... ¿Qué es lo que intento? Ah, que todavía sigues la virgen. Bueno, pues un... Un simulador de... Igual que hicieron... Yo creo que tenían el juego ya hecho con la... Con la dinámica de ir remando Y han dicho Pues ahora Lo mismo Pero, <laughs> pero es no. que Que esto es una misión Ahora llegamos Pues No sé ¿Y este juego cuesta? ¿30? 24, 24. Uno, 29 euros Bueno Pero hay una edición de luxe Que vale 30 euros Y que lo que lleva Es la banda sonora En digital Libro de arte digital Y unos skins Hay unos ah, Mierda, por, por mierda por Creo que era por allí ¿Cómo? ¿Dónde vas? <laughs> Bueno, la verdad es que está súper guiado, o sea, no, esto no parece que es casi sí, sobre, no, pero sobre pero raíles luego, ¿no? A ver, esto, la zona está aquí, pero luego los escenarios tú puedes moverte como quieras, no es eh, no sobre raíles la acción No es como por ejemplo el Blues Joder, era Blues and truth, ¿no? Sí, mira, como dice Rogis, no tendrás balas infinitas, pero no paran de darte cajas, yo no sé para qué sí, ponen Sí, sí, las balas no te van a faltar, desde luego Ah, mira, está llegando Llega ahí, no, no sigas, ¿eh? O sea, para ahí bueno, ya, ya, tranquilo. ¿No ah, ves? Vale. Ya he bajado, ya estoy a pata. Muy bien. Y mando un logro. El funicular. El funicular, un teleférico que va por tierra, deberías, no sé qué. Eh, tú sigue. Eso, pero que tú tienes movimiento libre, ya puedes hacer aquí lo que quieras. Esa es la idea. Esa es la idea. Y, y, y mira, así si lo puedo hacer. Joder, espera. ¿Qué te pasa? Aquí no lo puedo hacer, bueno. A ver, a si a le pusas si... dos veces al botón corre. Ajá. Bueno, corre, corre, corre. Y mira, lo, esta es la mecánica que os decía. El agarre con la, con la mano izquierda, en mi caso, porque soy diestro. Y yo bajo y me escondo, ¿vale? ¿Veis? Estoy sentado, pero puedo, ¿vale? Hacer los movimientos así. Luego, eso ves, lo, hacía, eso lo... lo hacía el juego este de. El que hicieron de esto. Westworld, ¿te acuerdas? Que, que te apoyabas sí, con la mano. Por, pues esto para mí parece muy interesante, ¿eh? Sí. Hasta que te huelen los dedos de la mano, pero. No, y, y hablando de, de que decíamos a veces de que si cansa la VR, ¿no? Oye, pues esto. <laughs> Puedes jugar de Pino el día que agachar. <laughs> hay que ser vago. Eso ma marea algo. A, tu, tu, tu. a ver, si, si Ramón no, no, no marea. No, no, no. A mí no me marea. Y no tiene blinders puestos, o sea que si no marea, ha pasado el filtro. No. Ramón debería ir a todos los estudios. Es el beta tester final. Eh... <laughs> si le das tiro en la cabeza a los enemigos, los matas. De una. Bueno, Pero eso raro. tampoco tampoco es tan original. Hay. hay. Pero entonces. Hay como veis ahí explosivos también para ver por los escenarios. Mira, eso a ver, la cabeza. De primeras, a mí me está gustando más que el de la barca. ¿eh? De primeras. No no sé. es que te puedes mover por el escenario por tú quieras. Eso ya Joder, es un punto. Claro. Y el sonido. Sí. El so ya la has zumbado a la mesa. El sonido, sí, sí, guay, ¿no? Bueno luego, sí, sí, hay sí, movimiento, sí, sí, sello. Yo creo que hay movimientos. Tiene música. De música. No son horas, tampoco es que sea muy allá, pero, pero bueno, por lo menos acompaña. Pues hombre, no sé. Sobre si... todo cuando se ponen los momentos de acción. Eh, ¿Las horas de juego que habías dicho? ¿Cinco o seis? Son... ¿Tres? Tres horas nos dijo nuestro compañero. Ya no sé si a alguno le dará más, ¿no? Depende de la habilidad, claro, de si exploráis más el escenario. Mira, me queda sin balas de este arma. Joder, esto es algo que siempre hemos preguntado y que, y que nunca hemos llegado a un acuerdo. ¿Cuántas horas de juego debería tener un juego de realidad virtual? Entendiendo que acabas deslomado a los 15 minutos como tú. Bueno, tú estás jugando ahora en la, en la silla, pero no paras de, de moverte. O sea, no estás rascándote la barriga la como pistola el... no, no me gusta mucho, la verdad. La, la es mil veces mejor. ¿Sí? Sí, un poco que, que dispara... No dispara tan seguido. Ya. Mira, tiro la cabeza. Ay. Bueno. Pero, pero sal de ahí, hombre, que estamos, que estamos en directo. ¿no? <laughs> <laughs> Aunque te fundan, si es para. Sí, sí, a ver, sí. a ver, las texturas es... no dejan de ser repetitivas. No, no, es el, claro. el, el escenario pues no está mal, pero tampoco es una salvajada. Pero la sí, sensación pero bueno. desde fuera a mí me está resultando bastante buena, la verdad. Vamos, que me están dando ganas de jugar. Sí, sí eso sí, es lo juego, mejor. El juego entretiene, divierte, eso es lo importante. Tiene giro suave, perdona que te lo he dicho sí, antes? Sí, sí tienes giro suave, vale, vale. Bien, bien. Me recuerda si un pierdes, poco. El objetivo pasa por donde tienes que ir. Lo que sí que me Dime. he dado cuenta es que. O sea, es muy lineal, ¿no? Que aunque tú vas a ir por donde quieras, pero yo, por ejemplo, vi que estaba el objetivo ahí, ¿no? Y yo me fui a explorar el resto de cosas. Y luego. O sea, no. Tuve que ir al punto para que luego respawnaran los enemigos, ¿no? O sea, lo te creo que está sí. pensado para que siga. Estás ahí a muerte, dicen por aquí. ¿Cómo ¿Te recuerda algo al de Star Wars, por ejemplo? Al de Galaxy Edge? ¿Cuál de ellos? Galaxy Edge. ¿Cuál? Galaxy's Edge. Ah, vale, no lo he jugado entero, ¿vale? Solo, solo he jugado una hora y algo. Porque me estaba... Sí, este es me... más frenético. Sí, vale. Sí, sí. Bueno, pues... Eh... No sé, por ahí, ¿qué os, ¿qué os parece? La gente que... Robianos, que estáis ahí, callaos. ¿Qué os parece? No sé. Es que son 24 euros. Por 24 okay. euros en la Playstation VR... Uh, pues, hombre, no tiene nada la pinta. No. Para mí no tiene, no, no, no tiene una... Mira, me acaban de matar por, por inútil. Es que a mí eso cuando dice Rojis que no le recuerda que no le recuerda a Star Wars es que hay una bueno no voy a hacer spoiler pero hay una pantalla en un momento dado que estás ahí con unos contenedores pasando y ese, ese sí que es frenético que te están disparando continuamente. Vale creo que te voy a subirme en esa cosa en medio. Mm. Bueno. Pero sala y a pecho descubierto hombre, que te pongan las pilas. <laughs> que, que... Lo típico que no están leyendo las cosas, te darle al otro botón. <laughs> Tendrás que eso, dale ahí, dale ahí. Vale, este tío parece diferente. Ves, hay diferentes tipos de enemigos. Te este parece que lleva más armadura y el que más ha fundió hace un momento. Bueno, a ver, lo que está claro es que en Dream sabe lo que se hace, tiene experiencia, llevan un puño de años haciendo juegos. Ya, parece... No parece un chorri juego, o sea que genial. Tiene un montón de mecánicas VR que no están mal hechas, todos los movimientos de las manos automáticos, estáis viendo, porque Ramón no tiene esa mano ahí ni de broma, cuando le acercas al arma la mano también lo hace. O sea que eso bebe del espíritu Alex, aunque sea esto un poco bestia decirlo, pero es verdad. Yo creo que podemos no notar. Podríamos decir que este es el estándar para los juegos de acción ya, con cuando tienes un arma en la mano. Que todas estas cosas. La mano no me hace ni puñetero caso porque está matando y la ha matado. <laughs> que se trata de contar del juego, no de jugar. Lo sé, bueno, lo sé, perdón, es que quería avanzar. Dime cosas, Oscar. Vale. Bueno. Que se me ha olvidado lo que te estaba diciendo. Me decía siete cosas. No, que, te, que que si podíamos decir que el estándar para juegos de VR, cuando tengas armas en las manos, las manos tienen que hacer lo que hacía Alex, que ya lo hablamos en su momento, que bebe también del Boneworks. Que bebe de esos juegos donde se preocupaba mucho de esto. Y este lo hace. O sea, que es digno de agradecer que cuando... Acerca tu mano, enseña la pistola y deja de matar a gente. Sube, sube la pistola. Y acerca la... Acerca la eh, acerca mano... Para los movimientos automáticos que tiene, los gestos automáticos de posicionamiento... Ah, no, no tiene, no tiene, no tiene. Solo, solo cuando tú martilla el arma, cuando, cuando te da ese... Eh, ¿vale? Pero no, no, tú, tú acercas la mano y no tienes ese movimiento. Pues es una pena. Pero... Si disparas esa última bala, porque solo te queda una. Sí, hombre, cuando martilla el arma y todo eso pues... Eso, sigue. a eso voy, a eso voy, que eso es interesante. El cheto está morido, <laughs> Ese nos podemos tirar hasta mañana y no muere, ahora. Ah, ah, ah. ¿Ya? No, sigue vivo. No es que si no sé qué darle detrás. Pero me va a fundir, macho. A ver, yo de narrativa lo veo un poco corto, ¿eh? Así. Tampoco quiero un, un, un jalo. Pero ya podían haber puesto algo por detrás. Eso, tío, es muy gutre. Ese, ese es un poco cutre. ¿Cómo vamos tu tiempo, Oscar? Pues son y 28. O sea que vamos dentro del tiempo para ir despidiendo dentro de nada. Bueno, dale. Pues, ¿Te si vas a dar de raid? Que desconectamos y sigues tú jugando, ¿no? No, ¿Qué? que hablamos, me quito el casco y hablamos ya, como hacíamos conclusión o lo que sea. Claro, venga, pues una conclusión. Espérate. Cuando quiera, cuando bueno, me lo doy. Lo voy a dejar aquí. Eso es. Hemos jugado 20 minutitos, una cosa así. Bueno, no no, si... Sí, bueno. Vale, ya estamos. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, vamos a quitar el sonido del juego. Pues hasta aquí, Fracket. Hasta aquí el juego de Dreams de este año, que además venía con bastante sínfula, ¿no? Venía ahí la gente bien, bien, que viene, que, que, que ganas teníamos de que llegara, ha llegado, y bueno, como suelen pasar en el juego de VR, hay que ponerlos muy en la en el equilibrio ¿no? de lo que es VR, de lo que no, de pero bueno, tu final, tu Yo, recomendación. Yo creo que yo lo recomiendo el juego. A mí me está gustando y quiero jugarlo. No lo, sí. no lo he terminado, yo os digo. Si sí, fijaros que no sabía ni cómo hay que matar a estos enemigos, porque estaba jugando por primera vez esta misión, porque fuera así, que, que, no, que me pillara de nuevas, ¿no? Ajá. Pero ya os digo que, que el juego, o sea, y esto lo digo en base a la opinión del análisis que hicimos, que tiene una buena jugabilidad, como habéis visto, este tipo de mecánicas de cobertura dinámica. Y que el diseño de niveles, la verticalidad de escalada, los niveles no solo tienes tirolinas también que te engancha y se pone como, como tiempo bala, dur, uh -huh. cuando estás llegando al sitio para pegar tiros ahí cuando vas llegando. Bien, es, está bien, y lo interesante es eso, que no es sobre raíles. Y, y tampoco es un juego caro, ¿vale? Tampoco es muy largo, pero parece que en Dreams va a hacer más, va, va hacer, bueno. ¿qué, ¿Qué significa? Eso va a hacer más juegos, o va a hacer un DLC, o, o va a hacer más pantalla. ¿o? Pues sugiere que llegue, no lo sabemos. No lo claro, pero... Ha quedado muy bien. <laughs> Sugiere que mi idea. Vale. Pues no, es bueno. cuando, es que tampoco queréis pelear, pero se supone que cuando acaba el juego te da alguna pista de que, de que pueda haber más, ¿no? Bueno, bien. Eso es lo que os diré. Pues nada, ya solo queda que vosotros, Robianos, nos digáis luego qué os parece. Eh, si estáis viendo esto en diferido y tenéis alguna duda si os lo queréis comprar, bueno, alguna ayuda os hemos dado. No sé, a mí me ha parecido un buen juego. ¿Hay, hay una demo gratuita en PlayStation VR de este juego. Esa es de las cosas que, 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 que más tienen que hacer. Y eso lo hemos hablado tantas veces, que en VR los juegos hay que vivirlos y que si en una demo hay juegos que parecen estupendos, te pones las gafas y dices, vaya, truño, y al revés. Y eso lo sabes en una demo. Así que, uh -huh. genial. Pues nada, genial. Yo creo que, que ha sido un buen martes. Ya estáis viendo los martes. Un buen juego los jueves. Lo que Dios traiga. Dos, o tres, el o jueves, tres. bueno, ya lo, ya lo diremos el jueves. Efectivamente. Si no, la gente no viene. No. <laughs> no, a ver, si no, no vamos a poner aquí idioteces supinas. No, aquí no algo, a poner de... lo que va saliendo. Lo que va saliendo, eso es así. Claro, claro. Pues venga, si queréis, yo creo que podemos ir terminando por aquí porque ha estado ha estado bastante bien como comienzo de los martes. Recordad, martes a las 7, jueves a las 7. Aquí un poquito, una pildorita para jugar. Media horita. Y, do, y domingo a las 9. Y domingo a las la 9, virtual. la hora virtual. Y vendremos con otras cosas que ya estamos preparando. Así que nada. Un, un abrazo a todos, Robiano. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. De aquí a dos días, si os gustáis. Hasta luego, hasta luego, Rabón. Muchas gracias. Hasta luego.